Hermoso conjunto para niña, de falda y blusita con vuelos en la manga, muy fácil de confeccionar. Aquí se muestra el patrón con sus medidas. Ya previamente cortada la tela, aquí se muestra la franelita, la manga y el vuelo. Son dos vuelos de 55 y 34 centímetros. La tela va doble, con sus medidas se muestran en el patrón. Son dos rectángulos de 55 por 34 y los tiros. Ya previamente cortada la tela, blanca, elástica, estira bastante. Ahora vamos a coser la parte de arriba, esta parte, pasamos costura. Lista la costura, ahora vamos a colocarle un refuerzo al cuello. Buscamos una tira cortada al sesgo. Pasamos costura y volteamos para hacer un bie alrededor del cuello. Así nos queda de hermoso. Pasamos costura una vez, volteamos y así nos queda. Ahora vamos a colocar el vuelo de la manga. Las medidas están en el patrón, hacemos una pequeña curva. Están las dos. Pasamos a verlo en toda la orilla. Lista, así nos queda. Con overlock pasamos costura recta y luego arruchamos y la colocamos de esta manera hacia adentro y pasamos costura igual de este lado. Ya le pasamos costura a ambos lados. Ahora vamos a colocar la manga. Este es el vuelo que nos queda en el hombro. Ahora vamos a colocar la manga. La colocamos de esta manera. Desde esta esquina vamos cosiendo y ir colocando y estirando hasta que llegue a la otra esquina. Y pasamos costura igual de este lado. De una esquina hasta el otro. Ya listo, pasamos costura. Nos queda así. Ahora volteamos y pasamos costura a los laterales. En esta parte y en esta. Ya lista. La blusita ya está completamente lista. Solo le vamos a colocar un doblez en la parte de abajo y en la manga. Así nos queda de preciosa esta blusita para tu niña, muy fácil de realizar, espero que les guste y lo puedan realizar. También se la vamos a combinar con una falda. Si quieres ver cómo se confecciona la falda, también te lo tenemos. Vamos a aprender a hacer esta falda. Aquí se muestra el precioso conjunto como va a quedar o cómo quedó. La falda, cortamos un rectángulo . Pasamos costura con overlock a los lados y en la parte de abajo del ruedo y en el de arriba.
Lista, así la tenemos. Pasamos costura y planchamos y doblamos. En esta parte le vamos a colocar un elástico de 1 centímetro y le damos largo 44. Pasamos costura y luego la colocamos en esta parte, dejando 1 centímetro en la parte de arriba, 2 centímetros, y pasamos costura todo de alrededor y luego colocamos el elástico y volvemos a pasar costura, y así nos queda muy fácil, precioso, con un vuelito en la parte de arriba de la elástica. En esta parte vamos a colocar los tirantes. Aquí tenemos los tirantes. Vamos a doblar y a coser de esta manera. Doblamos a ambos lados y pasamos costura. Igual este. Doblamos y pasamos costura. Listo, así quedan los tirantes. Colocamos alfileres para ir marcando cómo nos va a quedar cruzado. Vamos a hacer una pequeña inclinación. Aquí le vamos a colocar el botón, el ala y el botón, y así nos queda de precioso. Muy fácil de confeccionar esta hermosa falda. En la parte de abajo le vamos a hacer un ruedito. Espero que les guste este hermoso proyecto y lo puedan realizar también. Muy fácil de realizar. Pasamos un doblez y costura. Listo. Espero que les guste.